en Venezuela todos los cómicos se fueron. Marico, tú ves el WhatsApp, el Instagram, todos los cómicos se fueron para el coño. Nada más quedamos dos, Maduro y yo. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que les estén muy bien. Por ahí les puse un video de intro ahí del Conde Guacharo diciendo esa vaina y bueno, espero que se lo hayan disfrutado. Hace unos días atrás empecé a jugar un juego que se llama Mir 4. Bueno, hace unos días atrás, ahorita que no lo estoy jugando. He tenido otra vez problemas con el internet. Estuvieron diciendo que supuestamente es un corte de fibra. Pero ¿a quién ahora le van a echar la culpa? Al Imperio de nuevo. Como siempre, y todo le echan la culpa al Imperio. Pero bueno, estoy metido en esta página. Esta página es como las anteriores que siempre les he lanzado siempre a ustedes. Para el que tenga tiempo viéndome, que yo sé que a lo mejor tú serás algo nuevo, me imagino. Todas estas páginas siempre son las mismas, siempre tienen la misma función. Como se lo dije en un principio, para ustedes poder invertir en esta página, tienen que invertir lo que pueden darse ustedes el gusto de poder dejarlo aquí en la página, en la plataforma. Yo no sé para cuándo, a lo mejor puede ser un día de esto. Les muestre una página para que puedan ganar dinero, o sea, puedan ganar rublo. Siempre digo eso y al final no. A fin de cuentas, no, ni siquiera lo muestro, o sea, no sé por qué me molestan decirle. Hay muchas personas que a lo mejor estarán aquí en mi canal por la cuestión de los rublos o inversiones y todas esas cosas. Yo tengo inversiones afuera en la calle, ¿sí? Fuera en la calle, una que otra persona por ahí, etc. Yo hago encuestas. Ahí yo tengo en mi canal, tengo varios videos de donde yo hago encuestas y muestro cómo se hacen las encuestas. Yo de esto es algo nuevo. Esto yo los rubros prácticamente los uso para sacar criptomonedas y bueno, a ver qué se hace con eso, pues. No lo uso como para un trabajo propio, qué sé yo. A mí no me gusta, pues. Yo se lo muestro todo a varios de ustedes porque hay personas que me han escrito diciéndome, "Oye, o alternativa para lo que es el mundo de las encuestas, pues esto. Hay que buscarse los rublos." Lo voy a decir, bueno, eran tres cosas, ahora son dos. La número uno, si usted necesita rublos, los puede conseguir de dos maneras. Uno, es trabajando ciertas páginas para ustedes sacar los rublos. Y segundo, ustedes simplemente me dejan un mensaje y hacemos un acuerdo a ver cómo podemos hacer los cambios entre rublos y solamente bolívares. Ojo, solamente bolívares. Si tiene el dinero en otra plataforma, también se puede. Por supuesto. Y segundo, esto ya sale de mi responsabilidad. Lo que usted invierta en la página, acuérdese que no, estas son páginas de alto riesgo. O sea, usted puede, así como puede ganar, también puede perder dinero. Yo he perdido dinero y también he ganado. Hay semanas en donde yo en este tipo de páginas así le he sacado hasta $10. Le sacó hasta $20. Sí, pero de para allá, no miran. Que una semana le he sacado $30, no. Que hay semanas que le he sacado 100, no, es mentira. Yo lo máximo que le saco a esa página son $20. Semanalmente a veces hago entre $5 a $6 nada más. ¿Y por qué hago entre $5 a $6? A veces hago hasta 3 nada más. ¿Y eso por qué? Porque, claro, me banean. Cuando me banean me quitan toda la plata y lo que me quedan es prácticamente la inversión, pues. Lo que prácticamente invertí se me retornó. Entonces, claro, le estoy diciendo $3, que $3 es lo que es nada más de ganancia. Continuando con la explicación de la plataforma es sencilla. No la voy a explicar la plataforma porque explicar la plataforma es como explicar las anteriores. Yo tengo un grupo de videos en donde explico ciertas plataformas. Todas son casi la misma locura. No tiran nada positivo. Esto que ustedes ven aquí, bueno, a excepción de esto. Esto sí es algo que está en tiempo real. Bueno, supuestamente. Pero por lo menos aquí abajo, que dice sistema confiable, somos de confianza, ingresos diarios. Bueno, ingresos diarios sí te creo, pero los otros dos no te creo nada. La de aquí abajo, que aparecen todos estos, bueno, personas que me han dicho que sí, otros no. El soporte, bueno, tengo esta publicidad aquí atravesada, por aquí tienen un soporte, ellos contestan. Esa gente contesta, bueno, ahora te siento lenta. Esta gente contesta, pero contesta a su manera. Es un robot. Eso no es una persona.
necesito esta vaina. En la caja de descripción le voy a dejar el link de referencia de esta página. Ahí está, ustedes le dan clic ahí y entran con mi link de referencia. Si yo veo que hay bastante gente que está entrando con el link de referencia, voy a seguir haciendo videos, voy a seguir respondiendo alguna que otra pregunta y etc. Para empezar, le van a aquí en este recuadro aquí, bueno, aquí dice producción, pero yo creo que estoy logueado. Pero aquí va a aparecer como ingresar y registrarse. Entonces se le va a dar en registrarse. Y el registro es fácil, le va a pedir un ID, el correo electrónico, ojo, tiene que usar el verdadero porque si acaso se le pierde la contraseña o se le olvida. Y después la contraseña. Y ya después de abajo le va a aparecer quién lo refiere a usted, o sea, cómo llegó usted, si alguien lo refiere a usted, entonces ya le va a aparecer el alias mío, va a aparecer allí. Después le dan registrarse y listo. Después que usted se registre, le va a aparecer este apartado. Bueno, este apartado le va a salir con cero, que yo acabo de invertir ayer casualmente. Le va a aparecer este apartado así. Y si usted invierte, creo que el mínimo son 100 rublos. Usted invierte 100 rublos, esto empieza a mostrarse. Esto fue ayer, que fue el 5.88, y esto es lo que hoy ha caminado. La página es sencilla, es como las anteriores. No cambia nada, pero le voy a explicar uno por uno desde el primero hasta el último. Bueno, si ustedes traducen la página, porque la página está en ruso, la traducen al español, le van a salir estos así en español. Entonces la primera es la prima, prácticamente es hacer un video referente a ellos y mostrárselos a ellos. Y ellos pagan tantos rublos por él. Pero eso no es de gran importancia, así que voy con la siguiente. En el apartado de perfil es lo primero que ustedes van a ver cuando ustedes se loguean. Les va a aparecer por aquí su nombre, el estado, la parte de la finanza, que aparece la cantidad que ha depositado, lo que usted tiene para retirar y el monto de los pagos. Aquí aparece las personas que se han metido con el link de referencia y bueno, los beneficios, esa otra historia. Aquí aparece también la cuánto me han dado durante el día, o cuánto he recibido, esa es la cantidad. Dependiendo, claro, por supuesto, como yo le digo a todo el mundo y lo recalco, lo voy a recargar muchas veces y voy a hacer varios videos de esta página, es que solamente tienen que invertir 100 rublos. No se pongan invirtiendo, no, que metí 500 rublos. No, no meta 500 rublos, no meta 1000, 2000, no, 100 rublos nada más. Si usted invierte más de eso, lo van a banear. Ya sabe. En el apartado de completar es para que usted pueda hacer su primer depósito en la plataforma. Como ustedes pueden ver, solamente invertí 100 rublos. Mire, de aquí para allá abajo, no. Solamente los 100 rublos. De ahí para allá, no. Alexei, baja. Entonces aquí le dan clic aquí y le va a aparecer. Bueno, yo elegí Paya. Si usted tiene Yandel, usted Yandel. Bitcoin, etcétera, así Megan Fox, dice aquí cuando yo decía Megan Fox, le dan Payer y se borran 2 ceros y le va a aparecer 100. Le dan aquí un dice, bueno, aquí dice más lejos, pero se recarga, le dan allí y le va a aparecer un cuadro, bueno, de una pantalla verde y les va a decir qué es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Bueno, ustedes lo tienen que agarrar, ahí les va a aparecer una dirección de Payer, que es lo que van a hacer, copiar allí pegarlo en donde va las direcciones para poder enviar los rublos en dentro de Payer. Hay un simbolito que es como la hoja de papel o el Telegram. Entonces usted le da ahí, ese es para enviar rublos, usted le da ahí, lo que va a hacer es copiar esa dirección que le aparece ahí y pegarlo en el recuadro donde está Payer para poder enviar los rublos a esa dirección. Coloca 100 rublos y le das enviar. Te va a aparecer arriba, te va a aparecer un cuadro grande azul y eso te va a aparecer como una referencia, una cuestión ahí, te aparecen unos números. Esos números los copias y los pegas en el cuadro que aparece al final de todo eso, lo pegas allí y le das siguiente. Te meten otra vez para acá y te va a decir que está, que aparece en verde y te va a decir que es exitoso, bla, bla, bla. Pero le va a aparecer que hay que esperar un lapso de tiempo para poder que eso se apruebe. Esos son unos minutos. No crean que eso son horas o 2 horas, 3 horas o que los bañaron. No, 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 no. No los van a bañar.
Eso es que ellos tienen que verificar eso. Entonces, como no lo tienen automáticamente, entonces tienen que hacerlo manual, me imagino que ahora lo tienen que hacer así. Entonces, después que pasen los minutos, porque son minutos, no creen que son horas, les van a decir aquí, en este apartado aquí, no va a aparecer en espera ni pendiente, la hacía así, exitosamente. Y a partir de aquí ya tienen su depósito caminando. En el apartado de producción, esta parte de aquí, es para que ustedes puedan mandarse la plata a su cuenta de Payo. Yo hoy voy a mandarme solamente 10 rublos para ver si pagan, porque no sé si pagan. Yo sé que pagan las páginas y las anteriores y eso, pero son casi igualitas al mismo sistema que esta. Entonces, bueno, yo le voy a poner aquí mi billetera, que ya la tengo agregada. Cualquier cosa, ya saben. Y voy a poner aquí 10 rublos, nada más. Pongo 10 y le doy más lejos, que es básicamente es enviar. Me tiene que salir un cuadro en verde que diga que ya está hecho, éxito, qué sé yo. Si me dice que hay que meter un poquito más, pues hay que meter. Bueno, ahí está, mira, ve, salió el cuadro verde, es el simbolito que aparece como confirmado. Y se traduce, aquí aparece, ve, aquí dice exitosamente. Creo que no se va a detallar bien en el video, creo yo, porque estas son letras ultra pequeñas. Pero aquí dice exitosamente, o sea que si te enviaron esos 10 rublos a mi cuenta. Entonces al final les muestro para que ustedes vean que me llegaron esos rublos. Voy a continuar con la siguiente parte. En esta parte de aquí donde dice mi depósito, aquí les va a aparecer. Siempre he dicho que cuando te vayan a depositar, vénganse a este apartado. ¿Pero por qué? Porque ellos, para uno saber si uno está baneado de la página o no, uno tiene que venir para el último de este lado, dice estado. Sí, esto no se va a detallar bien con el video porque es que está muy pequeño. Creo que si lo hago más grande, creo que no sé si, pero bueno, aquí creo que está más o menos. Estas letras son muy pequeñas. Ahí les aparece estado, dice aquí. Aquí dice estado. Entonces aquí aparece activo. A veces aparece inactivo o suspendido. Cuando aparece terminado, creo que es así. Terminado, es que ya el depósito cumplió. Cuando aparece suspendido, es que ahí te bañaron. Que siempre hay mucho, que siempre les va a parecer como que bañado. Bueno, a mí también me parece bañado a veces. Esperemos que no y que les paguen su baño. Entonces, cuando al momento que usted vaya a depositar, hay que ir para este apartado para que les aparezca activo nada más. Ya lo demás, esto que está aquí, esto no se toca, esto es caca. Esto no se toca, no se agrega, no. No reinviertan, nunca reinviertan en la misma cuenta. Y si van a reinvertir, tienen que tener una buena cantidad de gente metida. De resto, no reinviertan. Yo, en mi caso, yo creo cuentas nuevas e invierto en esas cuentas. En la antigua, o sea, la primera, no reinviertan. En el historial de saldo, bueno, cuando te traduzca, van a aparecer todo lo que es la cuestión del depósito. Ustedes saben que cada ciertos segundos o minutos ellos van metiendo plata a la cuenta. Se va generando un ingreso. Pero aquí también te aparece si está terminado, si está cumplido, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí me sale que retire fondos, 10 rublos. Y ya esto es lo que están pagando. Creo que son por minuto. Mira, no es ni siquiera por minuto, creo que es por hora. Sí. No, por minuto, están pagando por minuto. Bueno, entonces los mensajes de los patrocinadores, más publicidad. Y nada, voy a para la siguiente para mostrarles. En este apartado donde dice mi compañero, aquí los voy a ver a todos ustedes y para los que han entrado, los veo por aquí. Así me doy de cuenta si ustedes me están apoyando o no. Y si lo apoyo, pues sigo haciendo, mostrando, y a lo mejor diré uno que otro truco, lo puedo volver otra vez a repetir, yo no tengo problema. Para que todos podamos ganar prácticamente. Aquí aparece el link de referencia, ustedes pueden usar su link de referencia para referir a otras personas, así sean amigos o familiares. Aquí les va a aparecer todo eso. En el apartado de materiales promocionales les va a aparecer el link de referencia y estos banners. Bueno, le van a salir varios banners, lo puede usar. Si usted tiene un blog, una página web, pues lo puede usar también. No hay problema. Y en el antepenúltimo, que es donde está el apartado de las opciones, que esto es un ajuste prácticamente, dice aquí.
este apartado es para que ustedes pongan su cuenta de Payer aquí arriba. Bueno, tu pagador no creo es Payer. No creo que aquí pueda quitar traducción, pero bueno, es de Payer. Se pone su cuenta de Payer y le dan aquí en el cuadro aquí abajo. Listo. Ya la última es salir, prácticamente. Ustedes ya lo saben. Ah, antes de yo irme, les voy a mostrar. Les voy a mostrar el comprobante porque ustedes vean que me llegaron los 10 rublos. Voy para la cuenta de Payer. Bueno, como ustedes pueden ver, está la fecha de hoy, 25 de septiembre del 2021. Bueno, la hora no es porque esa es la hora rusa de ellos allá. Pues aquí está los 10 rublos. Ustedes ya saben, la página está pagando. Tienen que recordar de que solamente se invierte una sola vez, son 100 rublos, nada más. Si usted llega y me dice a mí que usted invirtió 2.000 rublos, 3.000 rublos, 4.000 rublos, o qué sé yo, lo lamento mucho, pero usted los perdió automáticamente. Yo les digo, son 100 rublos nada más. No se pongan a ti invirtiendo más de 100 rublos. No lo digo yo, lo digo por usted, por su seguridad. Ah, claro, y si hay personas que les han baneado por los 100 rublos, pues, cónchale, ya ahí se me escapa de las manos. Es como yo digo, o sea, invierto lo que ustedes creen que ustedes puedan perder. Yo tengo varias páginas, puede ser que a lo mejor un día de esto, no sé cuándo, es que a veces se me olvida. Bueno, se me olvida, no, es que tengo tantas cosas, y como últimamente el internet aquí ha estado horrible, supuestamente por una iguana que otra vez se comió los cables, porque los cables están hechos de harina pan. Entonces a lo mejor puede ser que les muestre una página que sí sé que paga en rublos, y puedan llegar a los 100 rublos. Yo sé que creo que en una semana creo que no pueden llegar a 100 rublos. Yo tengo una gente trabajando con varias páginas de rublos y hay personas, y entonces, ojo a lo que voy a decir, hay páginas que están ganando $4 a $5 semanal. Solamente ganando de micropagos ahí de 5, 6, 7 rublos que pagan, y claro, cuando se acumula todo eso, digamos, son $4 o $5 y eso es por día, imagínate. Pero bueno, ya uno lo que quiere es ganar en grande, ya lo demás no importa. Ya lo sabes, en la caja de descripción le voy a dejar link de referencia. Si no está ahí inscrito en Payer, no cuenta en Payer, pues también lo voy a dejar allí. ¿Qué otra cosa habrá ahí? Déjenlo en la caja de los comentarios, pueden dejar cualquier comentario que ustedes quieran. Por ahí dejé un grupo en Telegram si usted quiere que seguir escribiendo para cualquier eventualidad o cualquier cosa. El grupo de Telegram no es un grupo para ser como una comunidad, no, esto es un grupo de comunidad. O sea, si usted se quiere meter allí, quiere tirar alguna pregunta o cualquier cosa, alguna duda, o quiere vender algo, alguna divisa que tenga, pues simplemente usted escriba ahí, yo con gusto le puedo resolver. Tengo muchas personas que compran y venden y hacen todo ese tipo de cosas, y a lo mejor una que otra página la podríamos discutir. Yo sinceramente, en el mundo de las inversiones de rubro, yo no estoy muy al 100%, no que no me gusta, es que la mayoría de las páginas no pagan, eso es lo único malo. Hay páginas que pagan y páginas que no pagan. Hay páginas que, por ejemplo, en Paypal se puede ganar fácilmente, hay páginas que no. Entonces, por eso que yo tengo inversiones aquí mismo, bueno, aquí no aquí en mi casa, pues, sino allá en la calle. Y tampoco no es que mucha ganancia que me da, pues, pero es algo. Entonces, ya sabes, cuídase y nos vemos en la siguiente.